Muy bonito el chistecito. ¿Tú no estás viendo que yo estoy embarazada? ¿A mi pedero ahora? Tranquila, eso esto fue para esta niña. ¿Tú no crees que es demasiado ya? ¿Y Pedrito? Debe de estar en la piscina, salió a bañarse. Vengo de allá y no lo vi. ¿Esta es su ropa? ¿Pero dónde está él? Él vete por ahí. Vamos a ir buscándolo. Él dijo que iba a nadar. Lo mismo te iba yo a preguntar. Está muy raro. Encontramos su ropa, pero a él no. No te pongas así. Debe de estar por ahí. ¡Ay, no te está chueva de cansar! ¡Ay, qué rico! ¡Tú estás rico! Oye, vamos por Pedrito. ¡Ay, sigan ustedes! Estoy muy cansada. ¡Ay, déjeme descansar! Sigue tú para allá. Yo sigo buscando por aquí. Anda. Qué bueno que lo encuentre. Se ha extraviado uno de nuestros compañeros y ahora mismo lo andamos buscando por todas partes y no lo encontramos. Por casualidad no lo ha visto. No se preocupe, debe andar por ahí. Hermano, ¿no he visto a Pedrito por ahí? ¿Y quién es Pedrito? Uno de nosotros, el más alto. No, yo no he visto a nadie, ¿no? ¡Ey! Eso es área restringida ahí. Excusa con hermano.
detente. Quiero hablar contigo. ¿Pero qué te pasa? ¿Encontraste algo? Dios mío, ¿y dónde se habrá metido? Todo está tan raro. Yo no confío en ese tipo. ¿Cuál tipo? La ayudante esa del tipo. Es rarísimo, me venía persiguiendo y de un momento a otro se desapareció. Usted es tan tenso. Ajá, está diciendo que yo estoy loca. Pero no veo a nadie. Me encontré con él, hasta me caí. Bien, ya. Aquí lo único importante es encontrarlo. Ven. He buscado por todas partes y no encuentro a nadie. Yo tampoco. Ay, qué bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Encontraron a Pedrito? Por favor, den una buena noticia. Dígame que lo encontraron. No, aún nada. ¿Y yo, Cari? Está descansando. Vamos por ella. Vamos, vamos. Otro show. ¿Le sucede algo? Es lo que te digo. Está raro. Solo es un miserable empleado. Vamos. ¿No está aquí? Aquí se quedó descansando. No está aquí. ¿Están seguros que estaba aquí? Sí, aquí la dejamos. ¿Y dónde está? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa a ti, Abril? Aquí no está pasando nada. Debe de andar por ahí, tú sabes cómo es ella. Federico tiene razón. Aquí no se puede perder nadie. Seguimos buscando. ¿Esa tren ahora cómo está, loco? Abril. ¿Dónde está? Pablo, yo reviso aquí. Sigue para allá. Federico, que aquí no está pasando nada. Pero yo sé que... porque eso no está en mi cabeza. Algo muy raro está pasando y él no lo quiere aceptar. ¿Verdad, Mariana? ¿Mariana? ¿Mariana? ¡Mariana! ¡Mariana! Ya para con el jueguito, por favor. Abril, mira, se desapareció el tipo. Atiende la letra, señor. Muy bien, todo tiene que quedar limpio. Yo me encargo. Qué raro. La piscina estaba llena ahora mismo.
encontrado a los muchachos? Nada. No he encontrado a nadie. ¿Y Federico? Federico y yo nos dividimos y no lo he vuelto a ver. Ay, Dios. Solamente estamos tú y yo. ¿Qué te pasa? Tranquila, Abril. No pasa nada. Usted tenía razón. El ayudante del señor me venía persiguiendo. Logro perder. Estoy segura que esos dos están detrás de todo esto. Yo también, Abril. Nosotros no podemos separar. Sí. Estuvieron por aquí. Creo que sí. ¿Qué será eso? Vamos a ver. ¿Tiene una puerta? ¿Pero no abre? Debe de haber intentado. Thank you.
Por más que trate, no logrará soltar. Aquí vas a morir como los demás. Su hermano está en un estado muy delicado de salud. Nosotros recomendamos un trasplante de riñón. Esperamos que usted consiga un donante lo antes posible. No se preocupe, doctor. Yo haré hasta lo imposible para que mi hermano se salve. Yo voy a conseguir un donante. No importa dónde sea, ni al precio que sea. Pero voy a conseguir ese riñón. Usted es un hombre de fe. Esperamos que consiga ese donante y que nos lo traiga lo antes posible. ¿Sabe qué? Me caía bien. ¿Cómo quieres morir? ¿Qué quiere que te saque primero? ¿El corazón? ¿O los niños? Él es un maldito. ¿Qué hiciste con ellos? No te preocupes. Solo cogí sus riñones. Lo mismo que voy a hacer contigo. Hablé con mi médico. ¿Sabes qué me dijo? Que si encuentro un donante, tú te salvas. ¿Sabes? Lo voy a encontrar. Voy a mover cielo y tierra. Pero tú te vas a salvar. Te vas a salvar. ¿Me está escuchando? ¿Me escucha? Te vas a salvar, mi hermano. Pero estará bien. Cuando mueras. No vas a sentir dolor. Maldito, te voy a matar. Cuando me suelte de aquí, me vas a pagar todo. Todo. Cuando te suelte, no vas a tener fuerza. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ah! 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 Thank you.
necesito ayuda. Estoy en un... No sé, uno de mis compañeros ha acabado con todo. Me quiere matar, me quiere matar. Por favor, venga rápido, lo necesito. Manito, vete a conseguir tu riñón, manito. Te vas a salvar, manito. Mira. Me faltaron dos.